Está sem som. Ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia. Y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa. Un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus innovation. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Debe, soy la responsable de la línea de endoscopía digestiva en Promedom para Latinoamérica. En nombre de Promedom y de nuestro socio estratégico Microtech Endoscopy, les quiero dar la bienvenida al primer webinar del año. Bueno, lo que guardamos a que se conecten los participantes, quiero aprovechar unos minutos para presentar a las empresas. Para los que no conocen, Promedom es una empresa que nace en Argentina como una fábrica de implantes para urología y uroginecología hace ya más de 35 años. Contamos con plantas industriales en Argentina, Brasil y Escocia. Y hoy nuestros productos se utilizan en más de 65 países y bueno, podemos decir que somos líderes en esta especialidad. Además, desde nuestros orígenes, incorporamos otra unidad de negocios, que es la de distribución de insumos médicos en importantes empresas multinacionales, como Integrin Codman para neurocirugía, Artrex para Sports Medicine, Rich Surgical para cirugía general, entre otras, y las distribuimos a los principales países de Latinoamérica, que son Brasil, Argentina, Chile y México, y bueno, y son países donde nosotros tenemos oficinas propias. Contamos con más de 600 colaboradores en las distintas filiales del mundo. Y bueno, particularmente para lo que es endoscopía digestiva, estamos trabajando hace ya casi 6 años con nuestro socio Microtech Endoscopy, una empresa con una trayectoria de más de 20 años, que a su vez nace como una fábrica de casualmente stents metálicos, y hoy ya cuenta con uno de los portfolios de productos de endoscopía digestiva más completos e innovadores del mercado. Están presentes en todos los continentes, y tienen filiales propias en Europa y Estados Unidos. La empresa hoy cuenta con más de 2.500 empleados y sigue creciendo de manera exponencial gracias a sus productos innovadores, a la red de distribuidores exclusivos en los distintos países del mundo y al personal obviamente altamente calificado con dedicación total a los usuarios y pacientes. Bueno, desde ambas empresas creemos que este tipo de webinars regionales con referentes de distintos países agregan mucho valor a la comunidad médica, bueno, a través de la discusión de distintos casos y presentación de las nuevas tecnologías que se vienen. Así que esperamos que este webinar sea de su interés, y desde ya les vamos a agradecer mucho el feedback que les va a llegar posterior al evento por medio de una encuesta. Bueno, a continuación le voy a pasar la palabra al moderador del evento, el doctor Federico de la Justina, quien es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva del Instituto Consi Carpirel en Córdoba, y además es el responsable de la división de ERCP del Hospital San Roque y el Hospital El Pío Torres, también acá en Córdoba, Argentina. Adelante, bueno, doctor. Gracias, Josefina. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más presentes en el primer capítulo de la serie de webinar 2021 de Promedom.
Muchísimas gracias a Promedón por facilitarnos la plataforma y acercarnos a los diferentes expertos, traernos directamente a nuestras casas y poder tenerlos frente a frente vía la red para poder hacerle todas las preguntas que nosotros querramos. La modalidad de este webinar va a ser, va a constar de dos partes. La primera parte va a ser presentar patologías STEN en patologías biliares benignas y luego STEN en patologías biliares malignas. Va a haber un break donde vamos a hacer las preguntas que ustedes me van a ir haciendo llegar al chat y luego vamos a hablar de patologías esofágicas benignas y malignas y la colocación de los respectivos STEM con una nueva serie de preguntas al finalizar. Les voy a dar, los voy a ir presentando a los diferentes expertos, todos ellos de nivel internacional, uno por uno, y cada uno de ellos va a ir exponiendo sus respectivas charlas. En primer lugar, quiero darle la entrada al doctor Mark Ehrlichman, para quien va a hablar de Biliary Stent for Benign Indication. El doctor Mark Ehrlichman es Director of Interdisciplinary Endoscopy University Hospital, Holstein Campus Kiel. Doctor Mark, it's a pleasure for us to be able to listen to you. Please come in. Hello, yeah, thank you very much for the kind introduction. First of all, I have to apologize that I do not hold this presentation in Spanish, but the Spanish is that poor that it's impossible for me to hold this presentation in German or English, but definitely not in Spanish. So please excuse this. My presentation will cover the biliary self-expanding metal stents in a benign indication. My name is Mark Ehrlichman. I'm located at the very north of Germany in Kiel at the University Hospital there. So the case presentation starts with a 73-year-old male who was referred from another hospital. He presented there and of course in our hospital with jaundice, with a recurrent abdominal and predominant pain, predominant in the right upper quadrant, radiating to the back. So very suspicious of any kind of acute or chronic pancreatitis. In these indications, what we usually do is, first of all, an abdominal ultrasound, normally followed by an endoscopic ultrasound. In the acute phase, we do not so much rely on the CT scan just to ensure that the kidneys are staying alive. To cover the medical history of the patient, he had a chronic alcohol and nicotine abuse. He presented with a liver cirrhosis that was known already from the other hospital with a child puke grade one, A. He had a coronary heart disease and a cold with a gold stage number three. So quite ill due to chronic alcohol and nicotine abuse, and that's all the recurrent diseases that followed. So as I said, we started with an abdominal ultrasound. That's the splenic vein, a pterymesenteric artery. And here you see this kind of worm of the pancreas with all these calculi inside the parenchyma, all these dorsal reflexes that's just black. And you only see all these very bright, indicated by the arrows, bright areas of the intraparenchyma's calculi. But only that presentation did not, of course, explain the patient's jaundice. That's why we also performed an endoscopic ultrasound. In this case, that's a longitudinal scan used with an Hitachi echo endoscope. That's what we normally use in the daily routine. That's the part of the duodenum. That's the view onto the papilla in the upper right area of the picture. Here you see part of the pancreatic duct, so ductus pancreaticus DP, and that's part of the cystic duct. And you see this longitudinal stricture with the dilated distal and middle part of the CBD up to approximately 15 millimeters. So on the right side, the EOS picture, and that was for us the indication in combination with the jaundice and the pain and the elevated cholestasis parameters
to perform an interventional ERCP. That's what we normally do in just one session. So we start in another other room with an abdominal ultrasound, then refer the patient to the X-ray room where we perform the endoscopic ultrasound, and directly, if indicated, then we can perform the ERCP. As you all probably know, the Rosemont's criteria for the chronic pancreatitis are almost all met in this patient. So we have these major criteria. These are the parenchymal criteria. We have several hyperechoic foci. We have a lobularity. We have lots of calculi in the main pancreatic duct, main inside or besides. That's what we cannot really differentiate. And as minor criteria, we have cysts. That's what I did not show you in the middle and proximal part of the pancreas. We had some little tiny cysts. We have got these hyperechoic strands, and we have a dilated duct in the corpus and in the tail of more than 6 millimeters. So all major criteria are fulfilled, and at least 3 of the 6 minor criteria. So definitely a case of a chronic pancreatitis, in this case probably acute on chronic pancreatitis that caused the pain, and in addition cholangitis caused by the distal CBD stricture. So that was the initial presentation in ERCP. Here you see the scope. That's the left of the picture is in our orientation, the right liver lobe, and that's the left liver lobe. And you see the dilated CBD in the proximal 2/3 of the CBD, and the distal third you observe a high grade stricture. And in addition, all these calculi inside the pancreatic parenchyma. So you can almost follow the whole of the pancreas up to the tail just by the X-ray. So what are our options now from the therapeutic point of view? We can perform, or probably we have to perform, a balloon dilation just to create some space in this high grade stricture. It's almost only 2-3 millimeters. In diameter, so quite impossible, or at least difficult, to place any kind of drainage. And when we have the chance of putting a drainage, then we can decide between putting in a plastic stent or a self-expanding metal stent. And within the part of the self-expanding metal stent, we have to differentiate between the uncovered and the partially covered, and of course, the that's somehow gone, the completely covered metal stents. So these are 3 options or 4 options, plastic and then metal stent was uncovered, partially covered, and that's missing somehow, the completely covered ones. So what we decided, or I decided to do, is to dilate first and finally to place a completely covered self-expanding metal stent in this benign indication in this patient. So that's the video of the implantation. What we use on a regular base is the short wire system by Microtech. That's the locking device that you can just put on the handle of the working channel. You can easily insert the device, then split the wire. That's what the assistants do. As soon as the guide wire is in place, you can easily lock the wire, and then you have a very safe position. That's the picture you already saw, the contrast enhancement in the 2 proximal 3rd with the high grade stricture of the distal part, and much better magnification. You see all these calculi in this pancreatic parenchyma that you can follow up to very fine to the tail. So the first step, as I already told you, I dilated this high grade stricture, in this case up to 8 millimeters. I left the guide wire in place, and then I put in the metal stent. So that's the fully covered metal stent that is produced by Microtech. After around about 30 centimeters, you can easily grab, that's a short wire system, easily grab the wire. The assistant holds the wire in place, and then you can advance the system. As soon as the endoscopist can grab the wire where the system and the wire separates,
The wire needs to be immediately locked again, then it stays safely in place, and then you can easily just forward the completely system of the self-expanding metal stand. And that's the positioning of the stand. I rewind a bit. The first part, that's from my point of view, the most crucial part. Depending on the position you have, it can be sometimes quite cumbersome just to enter the CBD in the proper position. You have to use a quite longitudinal position that you avoid any bending of the distal part. But with the Microtech version of the self-expanding metal stand, that's quite flexible and normally quite easy to insert the stand, even in a high grain stricture, into the CBD. Here you see through the sheath already, I rewind again a bit, you see already the metal stand that is completely covered by this plastic or silicone sheath. And then under X-ray, the guide, the system, the stand is positioned into the correct position, in this case, into the proximal part of the duodenum right underneath the liver hilum. What is very helpful, you have in total 10 X-ray markers, so radio PEG markers. These are the two markers in the middle of the stand. There are three markers in the proximal part, and again, another three markers in the distal part, which we will see later on. So what you then have to position correctly, that's already the kind of pusher, and that's the most distal, so the most intraduodenal part of the stand. That needs to be, of course, into the intraduodenal lumen, otherwise the stand is completely vanished into the CBD, and that needs to stay in place. And that's what the endoscopist has to do properly. So then the stand is deployed. First of all, you have to unlock this little screw so that the whole lock and the whole device is unlocked. And what I always would recommend, that the assistant just blocks the kind of metal sheath in front of her stomach, so that thing is completely stable. That part ends at the distal part of the application system. And what the system then has to do is to pull, not to push these things together, just to pull the sheath over this metal guide wire, and then the whole system is easily released. So do not push the metal thing into the other one, just fix the first one in front of your stomach, and then they have to pull, and then all of a sudden you see a release of the pulling pressure. There it was, it's kind of a little click, and then finally the whole stand is completely released. So that's the X-ray view, that's the release of the proximal part. You see that this very proximal tip is completely in place. Two thirds are released now. These are the radio PEG markers in the center. That's the distal part where the sheet still covers the stand, and that proximal part is still in place. The system is completely inside the completely released guide wire. That's the stricture. And you see the beautiful opening in the intraduodenal side. That's the endoscopic view. The system is in place. If it kind of stuck a bit in the center immediately after the release, just wait a few seconds until the stand just opens up by itself, because it's nitinol. It will take a few seconds or minutes until it opens up, and then you can easily retract the application system and can safely, without dislocating the stand, can safely just remove the inner system. So that's the self-expanding metal stand completely in place. And you see bile immediately coming out. And that's the nice view into the CBD. And that's the case. Oh, sorry.
So the scientific rationale or scientific background why I used a fully covered self-expanding metal stent in this benign indication is more or less our European guideline. That's the European Society of Gastrointestinal Endoscopy, ESGE, the guideline that was updated in October 2017 and finally published in beginning of 2018. And the guideline says, so that's 6.2, the part benign stricture, ESGE recommends temporary insertion of multiple plastic stents or of a fully covered self-expanding metal stent for the treatment of a benign biliary stricture. And that's exactly what I did in this case. And for how long should these stents stay in place? For a total duration in plastic stent of 12 months with a multitude of stent exchanges and put in as many plastic stents as you can. And for the fully covered, so FC, fully covered self-expanding metal stents, you should decide to put in a stent 8 to 10 millimeters for a period of 6 months. And that's exactly what I did in this patient. He will return in about 8 weeks time. And then I hopefully, this high grade stricture is at least better or completely vanished. So the background is the resolution rate of the benign stricture. We have a total resolution rate of approximately 83% with a confidence interval between 78 to 87% that was published in this meta-analysis in Endoscopy in 2017. But the plastic stents have about the same resolution rate. So that depends on your local or your personal experience and your local guideline. In Germany, that's one very big advantage for the self-expanding metal stents. We get an additional reimbursement for every single metal stent, but not for the plastic stent. That's covered in our DRG system. What I want you to remind, especially in a benign indication, you have to keep a stent registry for the plastic stents, but of course for the metal stents as well. So please register in any kind of folder, IT registry, whatever you can imagine, a kind of recall system that the patients do not vanish. And so as soon as they're discharged from the hospital, make sure that you have a recall system to get them back for the scheduled stent exchange or stent removal, whatever you recommend. So that's one recommendation from me. Please keep this stent registry. That's of utmost importance from my point of view. As we learned from the accident from the Ever Given, I'm sure you've heard of it in South America as well, in the Suez Channel at the 23rd of March. There are several potential indications for self-expanding metal stents, and by this I want to just end with the map of, well, that's Europe, that's the Germany in the center, here's Hamburg, and in the north, around about 100 kilometers north of Hamburg, that's Kiel, and that's this whole complex, that's our university hospital complex right adjacent to the Baltic Sea. And thank you very much for your attention. Dr. Mark, thanks for your presentation. Excellent. Ahora en adelante vamos a presentar al Dr. Eduardo Moura, quien nos va a hablar de los stents en patologías biliares malignas. El profesor Moura es director del Servicio de Endoscopía del Hospital Las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, profesor asociado del Departamento de Gastroenterología y director de la Unidad de Endoscopía de la Universidad de San Pablo. Como decimos en Córdoba, un verdadero maestro. Doctor Moura, adelante, por favor. Gracias, Federico, por la invitación y por poder compartir de este momento con usted. Ahora voy a compartir mi charla. Un minuto, por favor. Déjeme ver. Doctor, no se olvide activar la cámara. ¿No activó la cámara? Sí. Pero acá tiene una mensaje en que no es posible iniciar los videos. Creo que usted tiene que liberar mi acceso.
Estamos viendo su pantalla. Ah, sí, perfecto. Sí, entonces, estamos viendo. Vamos adelante. Gracias una vez más. Entonces vamos a hablar de lo estente biliar, cuándo y cuál indicar en la neoplasia maligna de las vías biliares, ¿no? Entonces, mira que es muy importante tener un conocimiento de la anatomía de la vía biliopancreática para poder comprender las características adecuadas de lo estente a respecto de la extensión, de la característica de posición, para que usted no tenga obstrucción de los otros ramos. Entonces, tener conocimiento es fundamental, ¿no? Acá aparece una mensaje para iniciar los videos, ¿listo? ¿No? Sí, eso, ponga aceptar. Sí, pero ahora no, ahora un minuto, por favor, vamos a iniciar video. Perfecto. Entonces, ahí está perfecto, adelante, doctor. Entonces, la indicación. Vamos a hablar solo de la maligna, porque a poco tenemos una excelente palestra de la obstrucción biliar benigna. Y vamos a hablar de los tumores primarios de la vía biliar y los tumores extrínsecos que obstruyen la vía biliar. Entonces, es interesante que la sociedad europea no recomienda la papilotomía para la colocación de un stent plástico o para un stent metálico. Esto es interesante porque, según la sociedad, hay un mayor riesgo de sangrado y sin diferencia en relación a pancreatitis. Pero acá, en nuestro servicio, nosotros siempre hacemos la papilotomía, en verdad, una papilotomía técnica, pequeña, para facilitar el procedimiento de poder ascender con lo estente. Pero hay una recomendación de la sociedad europea que se tiene que pensar a respecto de la necesidad. ¿Cómo vamos a hacer la técnica de colocación? Entonces, como todo, tenemos la canulación, la introducción de la hiloguía, si necesario, la dilatación de la estenosis y definir el posicionamiento de lo estente. Y para tanto, usted tiene opción de extensión y también de diámetro para que pueda poner algo que vaya a traer beneficio y que tenga muy bajo riesgo de complicación. Lo mismo pasa con lo estente metálico, con las características y de acuerdo con la lesión que vamos a hablar un poco más adelante, si usted va a utilizar lo estente cubierto o lo estente descubierto en la neoplasia maligna. Mira, neste video, acá tenemos la colocación a la izquierda de lo estente plástico y acá a la derecha tenemos de lo estente biliar, como ha demostrado muy poco en la charla anterior, y que es posible tener el perfecto control de la abertura y de la liberación de lo estente, como se puede mirar acá en este video, y que después que usted tiene definido la posición que usted vaya a poner, es muy tranquilo hacer su liberación. Nosotros siempre vamos a saber la extensión de lo estente que vamos a utilizar para que no tenga mucho estente en el lumen del adenal, para que no tenga la complicación de la lesión de la pared contralateral a la papila. Entonces, mirado la técnica, ahora vamos un poco adelante con la estenosis biliar maligna. Entonces, no hay recomendación de drenaje biliar preoperatoria en estenosis de la vía biliar extrahepática, excepto cuando la persona tiene colangitis, tiene una ictericia severa porque tiene mucho prurido, tiene un tiempo prolongado para la cirugía o antes de la quimioterapia neoadyuvante, principalmente la persona que tiene un cáncer de la cabeza de páncreas. En esos casos, tiene indicación de hacer la drenaje preoperatoria. En la otra situación, no es necesario poner el stent. En esa situación, tenemos 10 metanálisis que tienen el acuerdo con lo que hablamos a poco. Por tanto, hay una cuestión que si usted vaya a poner el stent en todas las personas, no hay diferencia en la mortalidad en estos estudios. Por tanto, no hay beneficio también de esas personas que hay ponido el stent, si usted vai a poner fora dessas características que hablamos há pouco. E quando vamos pensar como drenagem pré-operatória, vamos comparar a drenagem transpapilar com a drenagem percutânea, pela radiologia intervencionista. Mira que o procedimento endoscópico tem uma taxa de sobrevivência, uma recorrência peritoneal hepática, muito menor quando faz esse procedimento, quando vai a compará-lo com a percutânea. Então, a percutânea tem muita mais complicação
nesse sentido que o procedimento endoscópico. Ainda na drenagem pré-operatória, vai utilizar o plástico ou vai utilizar o metálico? A menor taxa de intervenção é de 3.4 comparado com 14.8 quando se põe na plástica, pero a forma e mortalidade quirúrgica é similar. Então, tem que pensar se é pré-operatório, por quanto tempo a pessoa vai se beneficiar do procedimento de drenagem. Neste sentido, há que avaliar a questão econômica para definir qual é a sua opção, se é plástica ou se é metálica. Pero é um pouco distinto quando você vai falar da drenagem paliativa. Neste sentido, a drenagem por la colangiografia, em vez da quirúrgica ou percutânea, é muito superior. Então, a drenagem ecoguiada se restringe somente quando se tem falha da drenagem por la sepre. Pero quando você vai comparar a drenagem paliativa endoscópica com a quirúrgica ou com a radiointervenção, a endoscópica é muito superior. E quando vamos comparar acá o que temos na literatura? A literatura é muito clara. Acá um estudo que nós publicamos, quando comparamos o tratamento paliativo endoscópico com o quirúrgico, que a menor taxa de complicação, a menor taxa de mortalidade associada ao procedimento, a taxa de mortalidade até 30 dias com menor custo é do procedimento endoscópico. Isto não há dúvida. Este é o estudo comparando a drenagem endoscópica com a drenagem radiológica. A endoscópica tem muito menor taxa de efeitos adversos, menor tempo de hospitalização e menor custo. E quando vamos falar da falha da drenagem da sepre, neste sentido, temos que compreender qual é a opção que vai a utilizar. E a utilização ainda na falha de la colangio, é a melhor opção, ela é ecoguiada, porque as duas têm a mesma efetividade, têm êxito técnico semelhante, têm patência semelhante e os efeitos adversos também. Portanto, se falha em la sepre, também você pode tentar fazer o procedimento com o tratamento endoscópico ecoguiado, que são muito superiores quando vamos comparar com a técnica quirúrgica paliativa e a técnica de la radiologia intervencionista, especificamente em abordagem de la neoplasia, de la obstrução biliar distal. E ainda entre a comparação de la ecoguiada com la percutânea, tem menor taxa de efeitos adversos na la ecoguiada, menor taxa de reintervenção, isso é muito interessante, porque muitas vezes la percutânea necessita de mais de uma sessão e também menor custo. Portanto, la drenagem paliativo, a recomendação é que você utilize a prótese metálica autoexpansível totalmente coberta em la obstrução biliar maligna extrahepática. E que vamos comparar a drenagem quando fazemos com a plástica ou com a metálica? Temos que sempre avaliar a respeito da sobrevivência do paciente. Neste sentido, se temos pessoas com uma sobrevivência mais que 4 semanas, a plástica metálica é melhor que utilizar a plástica, porque tem maior taxa de sobrevivência, maior tempo de patência, menor taxa de colorite e febre e menor taxa de reintervenção. Pero se você vai fazer esse procedimento numa pessoa que tem um tempo de sobrevivência muito baixo, é melhor que faça com a plástica do que com a metálica. Isto é um estudo também aqui exemplificado, que é de nosso grupo, que aí confirmado o que há pouco falamos a respeito da sobrevivência da pessoa com mais de 4 semanas, em que o benefício com a prótese metálica é superior ao benefício da prótese plástica como tratamento paliativo. E se vamos discutir se vamos utilizar o estente coberto versus o descoberto, temos uma diferença em relação ao risco de tissue engrowth, que é muito maior em o estente descoberto, pero também a migração é muito maior no estente coberto. Então, você tem que avaliar que situações vai a poner o estente. Isso é um estudo que demonstrou que não tinha diferença em relação à disfunção do estente, exceto em 2 meta-análises, em complicações, pero em la taxa de colecistite, tem mais colecistite quando você utiliza o estente coberto quando comparado com o estente descoberto. E se vai utilizar estente plástico, tem que utilizar o estente plástico de doble layer,
que es mucho más eficaz do que un único lumen y que tiene una patencia mucho superior. Cuando vamos a hablar ainda sobre la drenaje paliativa, vamos a hablar de la comparación con otros estentes, como son estentes que tienen la válvula antirreflujo o los estentes que tienen sistemas antimigratorios. La difusión de estos métodos en la vía biliar en la comunidad médica se restringe a protocolos de pesquisa y muy pocos servicios, porque en verdad la necesidad de tratarlo antirreflujo es discutible. Muchas veces la propia válvula antirreflujo es una causa de obstrucción de los estentes. Y cuando vamos a comparar con los sistemas de antimigraciones, los resultados son superiores sobre el punto de vista de migración, pero no son superiores cuando vamos a hablar a respecto de la patencia. Y si vamos a comparar con los estentes que tienen acción radioactiva o mesmo que tienen droga como paclitaxel, vamos a demostrar que tiene solamente un aumento de la tasa de sobrevivencia, pero no hay diferencia sobre la patencia de los estentes al pasar del tiempo. ¿Y cuál es la posibilidad de utilizar los LAMPS a través de la ultrasonido endoscópico? Es interesante que en esta circunstancia, donde hay dificultad de hacer el procedimiento por la colangiografía habitual y a casos de excepción, el tratamiento con la drenaje también es muy interesante cuando se utiliza el LAMPS. ¿Y cómo vamos a hablar de la estenosis biliar maligna? Hay la situación que no se recomienda el uso de las prótesis no cubiertas si en caso que usted no tiene confirmación diagnóstica. ¿Por qué? Porque 5 a 10% de las estenosis con sospecha de malignidad son benignas. Entonces, muchas veces se va a poner el estente y no tiene diagnóstico, usted puede estar tratando una persona que tiene una patología benigna. Entonces, es muy, muy importante tener lo diagnóstico comprobado pelo estudio anatomopatológico, ¿no? Porque si usted va a tratar una estenose benigna con el estente descubierto, será muy trabajoso para usted sacar el estente. Esa es la cuestión de no se utilizar el estente descubierto cuando no tiene una confirmación diagnóstica. El estente ocluido. Entonces, mira que la propia sociedad europea recomienda que los pacientes con estente plástico ocluido deba substituir por un estente metálico. Y cuando el estente metálico está ocluido, se debe colocar o estente plástico o otro estente metálico por dentro del original. Acá yo tengo una experiencia un poco distinta, porque es importante en comprender si esa persona está teniendo una obstrucción por invasión tumoral o si esa persona está teniendo una obstrucción por engrowth o por tejido benigno y no maligno, o mesmo se tiene obstrucción por tejido necrótico o mesmo por formación de una bile espesa y cálculos. En estas circunstancias tenemos que evaluar la posibilidad de sacar los estentes y poner otro, o mesmo hacer la limpieza y poner estentes plásticos. Entonces, hay que discutir esto caso a caso. Y si vamos a hablar ahora de los tumores hilares o intrahepáticos, acá hay una posición muy clara. No recomienda la drenaje biliar preoperatoria de estenosis hilares, porque la drenaje preoperatoria está asociada a mayor tasa de morbilidad por causa de infección ascendente. Está indicada apenas en casos que la persona ya tiene la colangite, y eso debe ser hecho por la colangiografía o por la transparieto. Esto es discutible en la dependencia de metástasis en el parénquima hepático. Y para tanto, tenemos que evaluar directo si vamos a utilizar el estente metálico o si vamos a utilizar el estente plástico. Y también no se recomienda la presencia de estentes en el estadiamiento de lesiones perihilares. Para esto, es importante tener en cuenta el aspecto de la tomografía, de la resonancia y del long PET scan. Porque muchas veces esa presencia del estente causa artefactos que van a perjudicar el estadiamiento de este grupo de personas. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cuándo se recomienda la drenaje paliativa de estenosis hilares malignas en hospitales que tienen gran volumen de CEPRE, en pacientes en acompañamiento multidisciplinario por equipo de hígado y de vías biliares? Esto es un procedimiento complejo. Hay mucha falla de drenaje que afecta la sobrevivencia de los pacientes.
Es también importante tener retaguarda del equipo de la radiointervención e ecoendoscopía, porque muchas veces no se consigue hacer la drenaje adecuada de todos los ramos de la vía biliar. Y si usted ha ponido contraste en la vía biliar difusamente, tiene que drenar. Si no es posible la drenaje, usted va a interferir con la sobrevivencia de este grupo de personas. Por eso que es importante clasificar los tumores, porque muchas veces cuando usted tiene un tumor bismuth tipo 1 o tipo 2, el tratamiento endoscópico es posible con muy buenos resultados. Pero si tiene ya tipo 3 o 4, el tratamiento por la transparieto es superior cuando en comparación con el tratamiento endoscópico, porque hay que recomendar un drenaje de más de 50% del volumen hepático y evitar infusión de lo contraste en segmentos que no serán drenados. Esto es una cuestión muy importante, muy relevante. En la resonancia antes del tratamiento endoscópico, yo tengo la idea que es fundamental. Mira que muchas metaanálisis han demostrado que la drenaje transparieto es similar en eficacia y seguridad a la CEPRI, en bismuth 3 y 4, pero sin embargo la mayor tasa de éxito por la experiencia que nosotros tenemos es con el procedimiento por la radiología intervencionista y no por el procedimiento de la CEPRI. Esto es importante. Y hay estudios de randomizados de alta calidad que la drenaje biliar bilateral es mucho superior al drenaje unilateral, porque con eso tiene menor tasa de reintervención y un mayor tiempo de patencia. Esto es un concepto muy interesante que tiene que evaluar caso a caso. No hay que tratar endoscópicamente las obstrucciones hilares intrahepáticas si usted no tiene un buen estudio con los estudios de la tomografía, de la resonancia y de la PET scan. La drenaje paliativa hilar se va a discutir si es plástico o si es metálico. Esto es un problema interesante porque hay servicios que categóricamente lo utilizan los plásticos con un excelente resultado y hay otros que opinan a respecto de los estentes metálicos descubiertos. Y muchos se discute si va a poner stent side by side o stent in stent, pero los resultados son similares. Nosotros acá en el Hospital de Clínicas tenemos el hábito de tratar los tumores hilares con estentes plásticos bilaterales, porque muchas de esas personas tienen una respuesta adecuada por el tratamiento quimioterápico. Y esto acá cambia la abordaje futura de estas personas. Entonces, tenemos este concepto que la prótesis plástica, embora necesita de mucho más reintervención cuando comparado con lo metálico, creemos que tiene mucho menos artefactos y también permite que usted pueda cambiar el tratamiento a lo largo del tiempo. En conclusión, no existe receta de elección del stent. La elección del estente debe estar basada en la etiología de la estenosis, en lo prognóstico del paciente y la experiencia local de la endoscopista. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor Moura, excelente presentación. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para usted del auditorio. Una es si usted tiene experiencia o qué opina en aquellos pacientes que usted le va a colocar un stent autoexpansible totalmente cubierto y para minimizar el riesgo de colecistitis, coloca previamente o no un stent plástico tipo pigtail dentro de la vesícula. No, yo no tengo hábito de poner pigtail en la vesícula biliar. Si yo tengo una persona que tiene una implantación cística que es una implantación muy baja, yo tengo el hábito de ponerlo estente descubierto, dependiendo si es maligno o si es benigno. Pero si tiene una implantación más alta, muchas veces se va a tratar solo la lesión, que es la lesión pancreática, se puede utilizar los dos, tanto lo cubierto como lo descubierto. Entonces, yo siempre voy a evaluar la anatomía de la vía biliar y las condiciones del momento donde voy a poner lo estente. Mas drenar previamente la vesícula biliar no es mi rutina. Perfecto. Acá tengo una pregunta del doctor Ponce de Córdoba que me dice que tips
cuando un stent biliar migra a la vía biliar, ¿cómo hace usted para sacarlo? Sí, tenemos dos oportunidades de sacar. Nosotros utilizamos mucho la colonoscopia. Entonces, muchas veces sacamos el stent que ha emigrado con lo plástico principalmente, con auxilio de colonoscopia. En otras situaciones, mucho depende de cuánto está emigrado, porque hay manobras que utiliza de utilizar la pinza para sacar el stent, que no es muy difícil. Otras tantas utilizamos los balones que puedan movimentar el stent. Pero si tengo el stent migrado cefálicamente con una gran cantidad dentro de la vía biliar, yo prefiero utilizar la colonoscopia que va a me orientar dónde voy a trabajar para poder sacarlo. Bien, si no tiene la colonoscopia, tiene que hacer las manobras que habitualmente hace para utilizar la pinza para sacar el cuerpo extraño. Entonces tiene que tener una imagen con la radioscopia para tener en cuenta dónde está indo adecuadamente su pinza, su material, para que no tenga lesión de la vía biliar. Y con esto usted puede ir a sacar. Entonces depende mucho de la posición que usted está. Pero la utilización de pinza y la utilización de los balones son las técnicas más frecuentemente utilizadas para esto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. En el momento no tenemos preguntas. Vamos a dar lugar al doctor Alejandro Napeniche, quien nos va a hablar de la utilidad de los stent valvulados en la unión esófago-gástrica. El doctor Napeniche es jefe de la unidad del esófago del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina. Profesor en el Instituto McGowan para Medicina Regenerativa de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Doctor Napeniche, local con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un placer participar de este webinar y hablar luego de dos increíbles invitados como Mark y Eduardo. Lo interesante de mi charla es que es un poquito, el tema que me tocó a mí es un poquito más artesanal, porque la verdad es que hay bastante poca literatura sobre la utilidad de los stents valvulados, porque es algo que apareció hace no tantos años y es de uso muy poco frecuente. Entonces hay menos series de casos y guías o algoritmos para tomar decisiones de cómo y cuándo usarlo. De todas maneras, me parece que es un área bastante subexplorada por la mayoría de nosotros. Y creo que parte de eso tiene que ver con que no había herramientas lo suficientemente útiles o buenas. Conceptualmente fue muy interesante desde el comienzo, pero el hecho de tener un stent con una válvula no es tan fácil desde el punto de vista de diseño. Y creo que con el tiempo y la evolución, y bueno, hoy vamos a ver uno de los productos, vamos a tener cada vez más opciones y más utilidad. Entonces, lo que me pareció interesante hacer es contarles un poco la breve experiencia que tenemos nosotros y plantearlo en cuáles son los desafíos que normalmente tenemos para este tipo de herramientas y cómo las utilizamos. Los desafíos principales, las indicaciones principales suelen ser los tumores que no son resecables, tumores malignos no resecables. Yo estoy bastante en contra de usar stents en tumores que son resecables previo a la neoadyuvancia. Hay un montón de gente que lo usa. Hay un poco de grieta en este tema, porque en general los gastroenterólogos son más proclives al stent previo a la neoadyuvancia y los cirujanos no quieren nunca el stent previo a la neoadyuvancia, y los oncólogos en realidad prefieren no tenerlo tampoco. Entonces, en general lo dejamos para tumores que no son resecables o que tienen enfermedad a distancia.
La otra es las dehiscencias anastomóticas. El stent tiene un rol muy importante en las dehiscencias anastomóticas de varios tipos, pero particularmente en lo que es nuestra especialidad dentro del esófago, en la técnica de Bourlouis, ya vamos a ver cuál es el rol importante que le damos. La estenosis péptica no reversible, ya por suerte cada vez se ve menos, pero todavía nos tocan de vez en cuando esos pacientes. En general son todos pacientes añosos, pero nos sorprenden de vez en cuando pacientes de 35 o 40 años con estenosis péptica. Ya cada vez son menos, obviamente, por el uso de inhibidores, pero todavía existen y esas estenosis a veces terminan en resecciones. Las resecciones de esos casos no son fáciles, son muy mórbidas, entonces creo que ahí los stents juegan un rol importante. Y la estenosis actínica post radioterapia para tumores o post radioterapia de otros, de otras patologías que afectan el esófago, también pueden ser una indicación. Y los pongo esos dos en rojo, la péptica y la actínica, porque tienen un desafío extra, que es generalmente tienen la mucosa sana, entonces es muy difícil anclar estos stents y ponerlos en el lugar y que se mantengan en el lugar. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos hoy con los stents que hay en el mercado sin válvula? Cuando los ponemos en la unión esófago-gástrica son muy mal tolerados. Yo realmente, si tengo que poner un stent en la unión que no tiene válvula, voy a buscar las mil y una excusas para no ponerlo, porque los pacientes se ahogan, se aspiran, tienen muy mala calidad de vida. Por todos los medios deben tratar de evitar poner stents en la unión que no tengan válvula, a no ser que tengan una I de Roux abajo, ¿no? Y tengan un buen drenaje. Y lo otro que les decía esto, las lesiones benignas con la mucosa sana que dificulta el anclaje. Desgraciadamente, esta segunda aún no ha sido resuelta, hay mucho trabajo por hacer ahí, hay un costo-beneficio y un precio que pagar para esa balanza, que todavía el precio en contra del daño que puede generar esto en el esófago sigue siendo muy alto, y la verdad es que uno está lidiando todo el tiempo con las migraciones de los stents completamente cubiertos, que son los que hay que usar cuando hay mucosa sana, cuando son stents que uno sabe que va a tener que remover en condiciones benignas como las que les conté. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos? Como les decía, son realmente pocas. Hay un par de stents en el mercado dando vueltas. Yo, los que había probado realmente, las válvulas eran bidireccionales y o tenían reflujo igual o se trababan y se acumulaba la comida en el stent, y eso realmente hacía que el stent no fuera útil al usarlo. Este stent que estamos utilizando ahora tiene un sistema de valvular de un solo lado, o sea que realmente funciona como una válvula unidireccional. Tiene bordes atraumáticos, los leash para sacar el stent, reposicionarlo si fuera necesario. Y entonces vamos a ver un poquito cuáles son algunos ejemplos de estos desafíos que yo les fui mostrando. Este es el típico tumor de la unión esófago-gástrica. Acá cabría poner un paciente, si tiene metástasis hepáticas, cabría poner un stent valvulado cuya válvula quede por debajo del tumor. A ver, esperen que... Ahí va. Había quedado un video, un sonido. Se sigue escuchando, ¿no? Sí. Ok. Perdón. Acá. Esperen que... Bien. En las fístulas del Ivor Lewis, que son las
la cirugía que nosotros hacemos para la esofagectomía con anastomosis intratorácica, cuando tienen la anastomosis esa, queda a más o menos 26 centímetros de la arcada dentaria, entre 26 y 28. Cuando nosotros tenemos una fístula ahí, el estómago está en general lleno de bilis o lleno de contenido, y la fístula es de bastante complejo manejo, porque justamente ese contenido que ustedes ven acá, ven, fíjense, está el espacio de la fístula, todo esto es extra luminal, y está todo amarillo porque ahí desde el estómago, si hay reflujo biliar, vuelve y baña todo el lugar donde está la dehiscencia. Estas son fístulas de un manejo extremadamente difícil. Nosotros, en este tipo de casos, lo que hacemos es, primero, contener y manejar la fístula y el cuadro infeccioso con el Endovac. El Endovac ha sido un gran game changer para este tipo de fístulas. Estos pacientes antes se reoperaban, hoy reoperamos a muy pocos de estos pacientes, porque como ven ahí, vamos con el endoscopio, lavamos toda la cavidad extra gastroplastia, le ponemos una sonda con vacío continuo y lo ponemos en aspiración. Lavamos y hacemos endoscopías repetidas para mantener limpio el trayecto y que el trayecto vaya granulando. El IVAC realmente ha cambiado la evolución y el manejo de las complicaciones de la esofagectomía, pero tiene, ahí ven cómo la sonda queda aspirando todo el tiempo en la cavidad, y uno puede dejarlo en aspiración continua. Eso lo que va haciendo es colapsar esa cavidad y dándole lugar a la cavidad gástrica. Pero ¿qué pasa? Cuando la fístula es chiquitita, solamente con el Endovac se resuelve rápidamente. Cuando la fístula es grande, como esta que vieron ahí, lo que pasa es que uno tiene la cavidad más chica y con el paciente clínicamente mejor, pero todavía se mantiene, fíjense, ahí esta burbuja de aire, acá está la sonda, la cavidad es obviamente menos de un cuarto de lo que era en la tomografía inicial cuando empezó, pero si ustedes hacen la endoscopía, ven que donde sacan la sonda queda un trayecto bastante grande que se puede llenar de contenido. Y si eso está, como les decía, con la gastroplastia con contenido, ese contenido va a ir a esta cavidad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo hace un tiempo y que estamos ahora por publicar es combinar el endovac para el cuadro agudo y luego la colocación de un stent para colapsar esa cavidad. Y si uno pone ahí un stent valvulado, colapsa la cavidad, evita el reflujo, y eso lo que hace es, primero, disminuir la cantidad de procedimientos endoscópicos que se necesitan para lavar, o sea, menos endovac. El paciente se puede manejar en forma ambulatoria sin problema y acelera los tiempos de cicatrización. Fíjense, después del stent, este paciente estuvo entre 2 y 3 semanas internado con el endovac. Antes estos pacientes podían estar 2 meses internados. Se le hicieron 2 o 3 endoscopías de lavado mientras estaba internado, luego le pusimos el stent, y al mes, cuando le sacamos el stent, ya la cavidad estaba prácticamente sellada, y este paciente puede seguir sin ningún stent, sin nada, y ven ahí un mes más tarde ya la cicatrización es completa, y además el stent permite no tener una estenosis tan grande por la misma cicatrización del cierre de la fístula. Así que creo que esta es una gran indicación y uso para los stents valvulados. Esta es la otra indicación, que es la estenosis péptica. Fíjense, aquí ven esta paciente, una paciente de 85 años, con una estenosis bastante severa, con problemas nutricionales grandes. Aún con inhibidores de la bomba, la paciente no revertía
su estenosis, requirió una sonda de yeyunostomía para alimentar, y nosotros, además de la sonda y de alimentarla, luego de tratarla bien y mejorar la terapia antiácida, le colocamos este estén valvulado de Microtec, y la verdad es que, fíjense ahí en la evolución, la paciente tuvo una excelente tolerancia sin reflujo, y cuando sacamos el estén no había mayor daño provocado por el estén, porque justamente es totalmente cubierto, y nos permitió obtener una luz significativa que permite hoy que la paciente no use la sonda de alimentación. De hecho, ya se la hemos sacado la yeyunostomía, y hace por lo menos 7 meses que la paciente se alimenta sin problema. O sea, y esta paciente nunca jamás le podríamos haber puesto un estén sin válvula, porque tenía una estenosis de menos de un centímetro, que era refractaria a las dilataciones, pero que si uno ponía un estén sin válvula, se iba a aspirar absolutamente por la edad, por su Alzheimer. Era un paciente de altísimo riesgo para poner un estén sin válvula. Y finalmente, lo otro que charlamos, que es la estenosis actínica, estos cuadros son bastante frecuentes de ver. Creo que es una de las aplicaciones más comunes que vemos para poner stents, y cuando esto es en la unión esofagogástrica, obviamente que la válvula es fundamental. Este caso puntualmente es muy interesante porque la estenosis actínica era tan grande que había obliterado por completo la unión esofagogástrica. O sea, la unión esofagástrica estaba ciega, no pasaba ni una cebra ni una cuerda de piano, no había luz en absoluto. Entonces tuvimos que hacer un procedimiento de rendezvous cortando, ahí les voy a mostrar, con un cuchillo, con un knife, tuvimos que ir a cortar la unión esófago-gástrica por el esófago, y del otro lado guiarnos con un laparoscopio intragástrico. Ahí ven, el laparoscopio está adentro del estómago, no en el abdomen, sino adentro del estómago, que es el que nos marca el camino de dónde ir cortando para poder llegar a la luz del estómago y no irnos al peritoneo, ¿no? Y una vez que hicimos el trayecto, esta estenosis tenía como 2-3 centímetros de trayecto ciego, lo cortamos todo, y ahí pusimos la guía, y sí pusimos el estén, que ahí se ve perfecto la válvula. Es muy interesante porque acá se ve bien la válvula, en las otras imágenes por ahí no estaba tan claro. Ahí ven cómo la válvula queda en la posición intragástrica, y ahí la vemos desde adentro. Ahí se ve perfecto la válvula cuando uno va con el endoscopio. Y el paciente también pudo volver a comer vía oral. Sí, lo que hemos tenido que hacer con este paciente es recolocarle varias veces, reposicionarle varias veces el estén, porque, como les decía antes, cuando la mucosa está muy sana, los estents tienden a bajarse, y esto no es evitable con casi ninguno, creo, con ningún estén. Se puede intentar técnicas, hacer tipo un túnel de tercer espacio y poner un clip, fijarlo de alguna manera. Ninguno de esos métodos ha publicado un éxito rotundo, son bastante laboriosos, y cuando uno sabe que va a tener un estén por un periodo de tiempo que luego lo va a remover, a veces por ahí es más fácil hacer un control y reposicionarlo que hacer complejos métodos de fijación. Pero creo que hay bastante espacio para trabajar en eso, y bueno, creo que dentro de las opciones que tenemos hoy, contar con este estén valvulado nos ayuda. De vuelta, en casuísticas que son muy chicas, son pocas las indicaciones precisas que tenemos para los estén valvulados, pero cuando las tenemos, si uno no cuenta con esta herramienta, algo que puede ser de sencillo manejo se transforma bastante complejo, porque en general estas patologías, si uno las quiere resolver desde el punto de vista quirúrgico, conllevan una morbilidad enorme. Así que me parece que es una buena introducción, y para dejar planteado el problema, sabemos que hay una herramienta que contamos ahora nueva en el mercado para usarla. Es un segmento de nicho, pero me parece muy
interesante que empecemos a desarrollar y pensar tecnologías que nos solucionen la patología puntualmente de la unión esofagogástrica. Muchas gracias. Alejandro, excelente charla. Vamos a dar lugar a preguntas al finalizar las otras dos charlas. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar lugar al doctor Saturnino Fernández, que nos va a hablar de los estén cubiertos en tumoración de tercio medio de esófago. El doctor es jefe de cátedra del Servicio de Gastroenterología de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Universitario de Caracas, profesor asociado de gastroenterología en la Escuela de Medicina Luis Razzetti. Adelante, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Vamos a ir tratando de ver si puedo compartir la pantalla, porque me está costando un poco. Ya vamos a ver si me... Un segundo. Doctor, ¿quiere que le presente yo la presentación y usted va hablando con favor, la cámara? Sí, por favor, entonces preséntamela. Vamos a salir de acá. Vamos. ¿Están viendo la pantalla? Usted me va diciendo, doctor. Ya va, un segundito que me salí de la presentación. Póngala en hay que ponerla completa. Okay. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Microtech por la invitación para conversar sobre este tema y a todos los colegas de Latinoamérica que hoy nos acompañan y de Alemania para hablar sobre este tema. Tenemos alguna experiencia y bueno, queríamos compartirla con ustedes. El caso que voy a presentar lo hice en conjunto con la doctora Carla Díaz, que también es de la unidad de patología y endoscopia del Instituto Médico La Floresta, donde también trabajo. Siguiente, por favor. Se trata de una paciente femenino de 56 años de edad, quien viene referida desde el área rural por un cirujano por presentar siguiente lámina. Siguiente. Es una paciente de 56 años, quien viene presentando desde principios desde febrero, disfagia progresiva de sólidos a líquidos. Tenía para el momento que nos llegó a nosotros aproximadamente unos 2 meses de evolución. Estaba acompañada de pérdida de 13 kilos de peso con hiporexia. Fue evaluada por médico gastroenterólogo en áreas cercanas a su localidad, quien realizó una endoscopia digestiva superior que reportó una estenosis a 30 centímetros de la arcada dental con biopsia de la estenosis que reportó solamente esofagitis crónica. Se le solicitó en ese momento una tomografía de abdomen y pelvis que reportó adenopatías cervicales, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, adenopatías cervicales, lesión del mediastino posterior con compromiso del esófago y del bronquio izquierdo, derrame pleural bilateral, lo hepático sugestivo de MT, y aunque no está puesto allí, tenía también unas lesiones en las suprarrenales derechas, a predominio derecho. Le realizan toracocentesis, extraen líquido que resulta ser inflamatorio. Sus antecedentes importantes, ser hipertensa en tratamiento con maleato de enalapril. La paciente, el único hábito que tenía era fumarse 4 cigarrillos por día, según refería, hace 38 años, índice paquete año de 7.6 paquetes por año. La presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación normal. La paciente luce en buenas condiciones y el tórax estaba disminuida su expansibilidad a predominio de base derecha.
ruidos respiratorios presentes en ambos campos pulmonares abolidos en base derecha, vibraciones vocales disminuidas y era mate la percusión. En el abdomen no había ninguna alteración. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver la tomografía. Lamentablemente no puedo señalar de acá, pero tiene un derrame pleural importante. Y si me pasan la siguiente, por favor. Aquí vemos compromiso en la superior de la izquierda. Ven compromiso del pulmón izquierdo, parece banda de fibrosis. Y en la parte inferior, cambio sugestivo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el centro se ve como el bronquio izquierdo está completamente colapsado y hay una gran lesión en mediastino posterior. Eso y derrame pleural derecho. Siguiente. Se observa en la imagen de la derecha, superior derecha, una lesión en el hígado, que al principio se tuvo dudas si era un acceso o no, y en la inferior inferior derecha, se ve como hay contraste dentro de la lesión y en la periferia, lo cual excluye completamente que sea un acceso, es una metástasis. Y si pueden ver la inferior, en la parte inferior derecha, ven la suprarrenal derecha, que está bastante aumentada de tamaño, y la suprarrenal izquierda también está comprometida, o sea, tiene metástasis bilateral. Siguiente, por favor. Esta paciente, bueno, para ubicarnos anatómicamente, vemos ahí cómo está la relación entre tráquea, el esófago, que está posterior, y la aorta y el cayado de la aorta, cómo están juntos allí en el mediastino posterior. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en este mediastino posterior, lo resaltante es que está el esófago, que está pegado con el, o muy estrechamente relacionado precisamente con el bronquio izquierdo, con la aorta, y por eso había que estudiar perfectamente antes de hacer cualquier procedimiento a este paciente. Siguiente, por favor. Utilizamos este algoritmo de trabajo, un diagnóstico de masas mediastinales que comprimen el esófago. De rutina le hacemos ultrasonido abdominal y pues se vio la lesión en el hígado, la tomografía que ya vieron y la esofagoscopia que vamos a presentar a continuación. Siguiente, por favor. Ok, al hacer la endoscopia podemos ver en la imagen superior izquierda cómo hay unos pliegues que llegan hasta donde está un orificio que prácticamente no se ve, la mucosa se ve nodular, se pasa una guía de Savary, la cual logramos pasar sin problema, y se ve a mano izquierda, se ve no sé si logran ver cómo está la guía allí, y en la parte inferior derecha se ve el orificio del esófago y se produjo un desgarro en la mucosa esofágica. Ven la pinza de biopsia en ese sitio, pues está marcando el sitio y tomando una muestra de biopsia. Siguiente. En esta se puede ver mejor cómo está el orificio del esófago y cómo está el desgarro, tanto en las dos superiores, derecha e izquierda, y en la inferior se ve más el desgarro de la mucosa. Siguiente, por favor. Ya ven aquí, luego de pasamos a lo que es la parte del estómago, logramos pasar el endoscopio y bueno, pudimos ver un hiato laxo y pasamos hasta el bulbo, hasta la segunda porción y bueno, vimos todo lo que es la cavidad gástrica y en la segunda porción del duodeno. Siguiente. Bueno, procedimos. Esto era antes viendo la dilatación de la estenosis. La siguiente sedada con anestesiólogo ya
a la parte inferior derecha se ve cómo el Savari está dentro del esófago. Siguiente, por favor. Aquí, ya puesto el esófago, vemos una marca, la prótesis era más larga, lo que conseguimos, porque no tenemos acceso a todas las prótesis, desafortunadamente la que teníamos era de 12 centímetros, también pensé que la estenosis iba a ser mucho más larga, y era una estenosis de aproximadamente 2-3 centímetros, sin embargo, se pudo poner la prótesis, se ve la disminución de calibre en la parte media, quedó tanto por encima de la unión esófago-gástrica como hasta la más o menos unos 20, 22 centímetros de la arcada dental, con muy buena capacidad de pasar. Siguiente. Con el endoscopio pues, pudimos ya meternos dentro de la prótesis, ver allí la luz, y luego con un endoscopio pediátrico Slim pudimos pasar y revisar nuevamente todo el estómago sin encontrar ninguna alteración. Siguiente, por favor. Aquí vemos las prótesis, cómo están dentro de la... Está, ven la luz, que está disminuida. En las cuatro se puede ver que está permeable, y en la imagen inferior derecha se ve al fondo la unión esofagogástrica, que está por encima de la unión esofagogástrica. Siguiente. Aquí, bueno, como concluimos nuestra endoscopia, como un tumor estenosante esofágico o infiltración extrínseca, gastritis eritematosa, según la clasificación de Sydney, dilatación de esofágica con Savari, y bueno, toda la colocación del estén que fue exitosa. Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta, cada vez que nosotros vamos a colocar una prótesis en una compresión extrínseca que venga desde el mediastino, debemos tener entonces en cuenta que la técnica de colocación es la misma que para cualquier otra prótesis, el considerar siempre el compromiso de la vía biliar, por eso debemos tener una tomografía para verla. Nosotros discutimos la tomografía, vimos que sí estaba comprometida cuando menos el bronquio izquierdo, pero no la tráquea, porque en estos pacientes puede haber compresión de la vía aérea subclínica que puede empeorar después de colocar la prótesis. Ya tuvimos un caso anterior en el cual habíamos colocado y el paciente hizo cianosis y hubo que sacar la prótesis. Por eso preferimos en estos pacientes la prótesis cubierta, totalmente cubierta, y no la prótesis parcialmente cubierta. Pues hay que evidenciar el compromiso de la tráquea, considerar que la compresión es maligna, hay que considerar el tipo de estén que vamos a utilizar en estos pacientes. Se necesita algo que tenga una fuerza radial que supere las compresiones extrínsecas malignas. En general, debe colocarse una que tenga bastante fuerza radial para poder vencer esta compresión. Y, por supuesto, debemos considerar la esperanza de vida del paciente. En nuestro caso, la paciente estaba en muy buenas condiciones y había que ponerla a ingerir por vía oral, ya que inicialmente la había sido referida a otro centro para que le colocaran una gastrostomía quirúrgica, y desde ese centro he referido a la doctora Díaz, que la discute y la hacemos entre los dos. Siguiente, por favor. Aquí solamente quiero recalcar que la prótesis que se ve en la esquina superior izquierda es la del tipo cubierta que pusimos, y la otra son prótesis en la parte inferior derecha, son prótesis que son biodegradables, ahí para ver y para comparar con otros tipos de prótesis que se ven allí. Siguiente, por favor. Cuando se revisa la literatura y ver que en los tumores de compresión extrínseca del mediastino posterior, la literatura no es exactamente muy abundante.
Y este caso de que publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el 96 nos habla de las bondades de lo que es utilizar las prótesis autoexpandibles Gian Turco. Y de estos pacientes, las lesiones mediastinales, bueno, que comprometen el esófago y que producen estenosis y que llevan a la disfagia, hay que tratar de mejorar. Pueden ser utilizados otros métodos como la prótesis rígida y la autoexpandible parcial o totalmente cubierta, como decía anteriormente el primer expositor, que se han utilizado. En este caso se utilizaron en 13 pacientes, una sobrevida de 2.2 meses, complicaciones en 4 de 13 pacientes, con dolor torácico transitorio y migración a estómago. Tardía, bueno, hubo migración proximal de la prótesis por estenosis y produciendo estenosis benigna proximal a la prótesis. No hubo mortalidad relacionada a la prótesis y la conclusión, las obstrucciones esofágicas y las disfagias por malignidad extrínseca con progresión por cáncer mediastinal pueden tratarse efectivamente por prótesis. Bueno, siguiente. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por escucharme. Espero sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Saturnino. Gracias por su exposición. En virtud del tiempo, vamos a dar lugar a la última presentación a cargo del doctor Alex Díaz, quien nos va a hablar del estén recubierto para el tratamiento de fístulas. El doctor Alex Díaz, gastroenterólogo y endoscopista, profesor asociado de Medicina Interna de la Universidad de Valparaíso, jefe de la Unidad de Endoscopía y Departamento de Gastroenterología del Hospital Naval en Viña del Mar, Chile. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Federico. Buenas noches a todos. Bueno, efectivamente me enorgullece participar junto con los demás profesores, especialmente con el cariño que le tengo al profesor Moura de tanto tiempo. Vamos a hablar ahora de un caso clínico pequeño, pero muy importante, donde nos tocó el desafío de manejar desde el punto de vista médico, tanto gastroenterológico, endoscópico avanzado, como desde el punto de vista quirúrgico a una paciente compleja. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Esta es una mujer de 57 años, cuyos factores de riesgo importantes eran hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Y recientemente había sido intervenida en nuestro centro por un cáncer gástrico, no de la unión, sino que un cáncer gástrico de fondo, que era un T1 en XM0 hasta ese momento, un estudio de diseminación bastante bueno, una buena performance, y efectivamente se efectuó una gastrectomía total con una esófago y una anastomosis. 4 días en el postoperatorio, ya cuando estábamos mejorando la performance postoperatoria, hay un quiebre de la evolución con fiebre, con alteraciones de los parámetros de actividad inflamatoria, donde destacaba obviamente una leucocitosis y una elevación de la proteína C reactiva. Bueno, se toma la primera tomografía y ¿qué es lo que vemos? Efectivamente en las flechas de color celeste, podemos ver una colección con una tomografía que se dio con medio contraste oral, a sabienda de lo que ya estábamos esperando. La J es Y1 y efectivamente en amarillo se ve la solución de continuidad que existe en relación a la sutura mecánica. La siguiente imagen, vemos en el mismo color celeste la magnitud de la colección, cómo se distribuye alrededor del abdomen y en relación al Y1, efectivamente, y la magnitud de la colección con algunos niveles también hidroaéreos. La paciente estaba hasta ese momento bastante estable, se decidió, basado en la estabilidad, en el tamaño de este leak o de esta filtración, y en el tiempo de evolución de la paciente, someterla a un procedimiento que vamos a comentar ahora. Esta imagen que aprovecho de mostrar es una imagen tipo MIP de máxima intensidad, donde efectivamente se rotan en dos planos la tomografía para mostrar de forma más adecuada los voxels de la imagen, y claramente se ve en relación a la línea de sutura esta solución de continuidad que ocupaba un espacio de aproximadamente 1 y pocos centímetros. En la endoscopía, ¿qué es lo que encontramos? Efectivamente,
una alteración que vamos a mostrar más adelante. Pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, lo relevante es, ¿qué hacemos con esto? ¿Reoperamos, drenamos, radiología intervencional, colocamos terapia de vacío? Y efectivamente lo que recomendamos en base a la descripción de la literatura es lo siguiente. Esta es una revisión relativamente reciente, el 2018, donde mostramos, para comenzar, que el leak de la anastomosis esófago-yeyunal tiene una incidencia no tan relevante, obviamente dependiendo de los centros, pero va desde el 2.1 a 14%. Afortunadamente el centro nuestro tiene una incidencia baja. Y una mortalidad que es súper importante, bastante considerable, puede llegar incluso a más del 50%. Y es ahí el por qué tanto el diagnóstico, la sospecha precoz, como la buena decisión en cuanto a los algoritmos disponibles es tan relevante. Nosotros hicimos el diagnóstico efectivamente relativamente precoz. Había colecciones, efectivamente, habían colecciones, pero sin una peritonitis difusa. Por lo tanto, decidimos basarnos en este algoritmo de tratamiento. Podemos ocupar, por un lado, el tratamiento conservador, con antibióticos, con soporte nutricional, evaluar la evolución, ver si es que es posible el drenaje con radiología intervencional o drenaje desde el punto de vista quirúrgico también, y el seguimiento y evaluar la evolución y el volumen con la paciente. La paciente al día siguiente comenzó a ponerse más inestable y también existe la opción de tratamiento quirúrgico con, obviamente, drenaje ya más abierto, desde el punto de vista más agresivo, hacer una laparotomía y efectivamente rehacer la sutura o hacer un tipo de cirugía bariátrica mayor. Desde el punto de vista nuestro, la paciente se mantuvo estable, pero con un empeoramiento del laboratorio y se definió en base a que endoscópicamente la dehiscencia o este leak era de menos de 2 centímetros y ocupaba menos del 70% del contorno, en este caso era aproximadamente un 10-15% del contorno, con un diagnóstico bastante precoz, efectuar un tratamiento endoscópico. ¿Y qué tratamiento endoscópico decidimos? Colocar un stent, aquí está la endoscopía del momento. Efectivamente, ahí hay un poco de detritus y también de contenido purulento. El tejido estaba friable y viene hematoso. Hicimos la fluoroscopía, donde marcamos efectivamente la salida, que era el leak del medio de contraste durante el procedimiento. E instalamos un stent totalmente cubierto de 8 centímetros de largo. No necesitábamos un stent mayor que ese tamaño para este lugar. Y además sentamos la parte distal del stent en la zona del yeyuno, donde se hace la curva post-anastomótica, y aquí están las imágenes endoscópicas del momento donde está la instalación del stent de este tipo. Bueno, efectivamente, ¿qué opciones tenemos? Para pensar, ya conocemos la opción del stent, pero también existen varios reportes de literatura, y ya comentó el profesor un poco antes, que existe la terapia con succión o vacío, donde se puede mezclar en las terapias endoscópicas junto con la terapia vacío con nutrición y soporte. Aquí tenemos efectivamente la esponja con la sonda de vacío para efectivamente el tratamiento del leak. En cuanto a nuestra paciente, la definición fue colocar un stent totalmente cubierto y aprovechar además del paso de sonda para la nutrición apropiada tanto de forma enteral como parenteral. Existen otras alternativas que no tienen en los estudios gran comparación con la ventaja que tiene la terapia de vacío y los stents, que son el clip closure con clip pequeños cuando son defectos mínimos, y también el over the scope, que es el clip más grande, el OESCO, por ejemplo, en lesiones más avanzadas o cercanas al centímetro. En general, toda la literatura tiende a apoyar el manejo con este tipo de procedimientos tipo stent o vacío. Bueno, ¿cómo evoluciona la paciente? Aquí está a las 24 horas, donde se logra la máxima capacidad radial de la prótesis.
estaba bastante bien posicionada, la paciente estaba evolucionando mejor que los días anteriores, y decidimos en ese momento, obviamente para la mejor performance posterior, colocar una sonda de alimentación. Posterior a eso, la evolución fue satisfactoria, tanto desde el punto de vista clínico como laboratorio. Nos enfocamos en mejorar esta recuperación con el manejo multidisciplinario y la nutrición apropiada, y el stent lo retiramos después de control endoscópico con reducción de las colecciones a las 6 semanas. Aquí está el sitio de comparativamente como estaba previamente, donde estaba localizado el stent y la filtración, donde hay un poco de edema post retirada del stent, pero se ve el sello completo. Esta es la imagen de control post-retiro de la prótesis en ese momento. Esta es la tomografía, donde vemos reducción muy significativa de las colecciones, solamente queda algún grado de edema, y el defecto ya no es evidente. Ya hay cicatrización. Entonces, bueno, pensamos con el equipo... Pensamos con el equipo cómo mejorar, ¿cierto? Vamos a revisar la literatura. Hay cosas que no vamos a poder mejorar mucho y hay cosas que sí. Los riesgos o los factores de riesgo escritos en este journal, que es del año 2017, son efectivamente de parte del paciente, donde la edad, el sexo, si es que hay malnutrición o no, que si es corregible eventualmente, y las comorbilidades que tenga el paciente son significativas para tener más riesgo de disencia o leak posterior a la cirugía. Y bueno, sin duda la técnica quirúrgica es tan importante, los errores dentro de la cirugía, el tiempo excesivo o prolongado, por laborioso que sea el procedimiento, la existencia o no de aporte o apoyo dentro de la técnica quirúrgica, la parte endoscópica, incluso mejorando en el momento de la sutura, del lanzar el stapler, test con fuga como azul de metileno. Y cómo prevenimos las modificaciones que podemos hacer durante la parte de la técnica quirúrgica, efectivamente corregir la nutrición, que es fundamental, y efectivamente en la cirugía podemos, aparte de la técnica depurada, utilizar parches de fibrina u otras técnicas que se han descrito. Y durante la técnica en sí, apoyarnos con endoscopía para hacer pruebas de azul de metileno o de radioscopía con medios de contraste durante el post-stapler. Y efectivamente en el postoperatorio estar súper encima de los pacientes para diagnosticarlo precozmente. Y eso efectivamente fue lo que se hizo. Esto es el control a los 6 meses en la endoscopía, las imágenes superiores, y al año, donde efectivamente se ve un esófago prácticamente sin ninguna lesión, salvo la zona obviamente del posoperatorio, donde hay un poco de material de sutura incluso expuesto, y al año, aquí con un MVI, se ve efectivamente la zona de la cicatrización, está perfecto, sin ningún defecto. La paciente hasta ahora muy agradecida además. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, me desconecté. Perdimos la conexión, puede pasar. Doctor Alex. Bueno, tengo un par de preguntas del auditorio que las dejo abiertas para quien quiera responderlas. Una de ellas es los stent esofágicos totalmente cubiertos. ¿Si utilizan alguna técnica de fijación? ¿Si colocan clips o cómo hacen? Profesor Nieponce. Sí, nosotros... como inicial no usamos un método de fijación, o sea, no lo hacemos de forma primaria, pero si en alguno de los controles endoscópicos el stent migra, usualmente sí, por ahí tratamos de ponerle un par de clips
haciendo un abón subcutáneo, hacemos una incisión en la mucosa como si fuéramos a entrar al tercer espacio, y ahí ponemos uno de los brazos del clip y el otro brazo del clip en el stent. De todas maneras, no creo que eso cambie radicalmente la tasa de migración. Bien. Nosotros, en general, lo que hacemos es control frecuente radiológico simple para ver posición de stent. La migración en las estenosis es mucho menos frecuente que, como ustedes bien comentaron, en esófago ya más normal. Y existe varias técnicas de sujeción con Obesco o con clip estándar. En el premontado, por ejemplo, nosotros utilizamos el de 16 que tiene Microtech, que es ese amarillito que tiene una apertura bastante importante. Y yo hago dos cosas. Aparte de fijar arriba, como hizo el profesor, con una pequeña mucotomía después de haber infiltrado la submucosa, yo coloco un par de clips abajo, a distal, cuando es posible, cuando son estenosis de esófago medio, por ejemplo, coloco un par de clips abajo que actúan como pivote para el desplazamiento en el caso de que el paciente retire después la prótesis. En el caso que sean prótesis definitiva, no utilizo completamente cubiertas, dejamos una descubierta arriba, o sea, una parcialmente cubierta, donde tiene mejor sujeción de la mucosa, se clava mejor en la mucosa en ese momento. Pero fundamentalmente lo que hacemos es control radiológico y reposicionamiento. No hay que tener miedo, si migra y cae, con un CAP reposicionamos y volvemos a colocarlo donde corresponde. Sí, coincido con eso, el reposicionamiento es generalmente sencillo y no hay que tener miedo a hacerlo, y hay que hablar con el paciente cuando uno pone el stent y decirle que es una prótesis que le va a servir, que es muy buena, porque va a cumplir el objetivo, pero que por ahí requiere un par de endoscopías de reposicionamiento. Bien, dos preguntas de la práctica diaria. Un stent en esófago parcialmente cubierto. Dos preguntas. Uno, ¿cuándo hago la endoscopía de control para ver si hay un crecimiento por la hiperplasia? Y segundo, ¿cómo retiro esos stent? Yo si voy a retirar el stent, no pongo parcialmente cubierto. Claro. Es una pregunta con boomerang. Con boomerang. Le llegó la cara, porque efectivamente si vamos a retirarlo no vamos a colocar un parcialmente cubierto, es una mala elección, porque como sabemos todos, la zona que está de la malla del nitinol descubierto con la memoria radial siempre va a estar empujándose a la mucosa, va a haber una impactación y posteriormente a eso el traumatismo bastante importante, incluso con desgarro, en intentar retirarlo, por lo tanto no es una elección apropiada. Ahora, volvemos atrás. Si yo voy a reposicionar o sacar un stent, volvemos a la misma pregunta. No sé si Alejandro quiere complementar, pero yo siempre les doy un tip a los residentes o a los colegas que hemos tenido el placer de formar en algún momento. Es con un cap de ligadura de varices esofágicas, lo pongo en la punta del endoscopio, entro con el endoscopio, busco el lazo, tracciono, me llevo la copa hacia adentro del CAP y de ahí retiro de una forma muy atraumática. Es una muy buena forma y muy económica, además de retirar o de reposicionar incluso. Sí, correcto. Nosotros usamos el CAP o incluso a veces si el stent realmente tiene bordes atraumáticos y cierra bien, lo traemos directamente para arriba. Lo bueno de los stents completamente cubiertos y que de buen material, que tienen buen leash, es que son muy manipulables. Uno los puede llevar al estómago, traer de nuevo, poner. Realmente hay que perderle el miedo a mover los stents, ¿no? Una pregunta del doctor Carlos González. Fístula post cirugía bariátrica. ¿Qué recomiendan? ¿Cuál cirugía bariátrica? Me imagino que debe haber sido completamente la diferente. La fisiopatología en la manga es distinta a la del bypass y la posición también.
Bueno, para las dos cosas. Uno y uno, Alejandro, ¿te parece? Sí, yo la verdad es que si quieres te dejo también los dos, porque manejamos muy poco, tenemos muy pocos casos de fístulas bariátricas porque no hacemos bariátrica nosotros. Entonces tenemos mucha fístula maligna, mucha fístula de esofagectomías, pero muy poco de bariátrica. Igual las que tenemos, en general, hoy yo donde puedo hacer endovac, amo el endovac. ¿Y cómo estás haciendo el endovac a la latinoamericana, Alejandro? Usamos la sonda, de hecho, primero lo empezamos construyendo nosotros con la esponja, pero después encontramos que la esponja lo único que requiere, requiere muchos cambios de endovac. Y, pusiste una gasa. Ni siquiera la gasa. La sonda multifenestrada en el canal con buen vacío no necesita ni siquiera la gasa. Eso de macho recio. El método más simple, no, pero es que pasamos de la esponja a la gasa y de la gasa a la sonda. Dale. Realmente es fácil de poner, fácil de sacar. Hay un montón de mística alrededor de la esponja y si uno fenestra, mide, lo que hacemos sí es medir muy bien la profundidad de la cavidad y poner las fenestras exactamente para que no quede ninguna fenestra afuera. Eso sí es muy importante. Y vemos bajo visión directa que colapse la cavidad. O sea, mientras hacemos la endoscopía, lo conectamos al vacío de la pared y no salgo del endoscopio hasta que no veo que colapsó completamente. Mira, te lo voy a copiar. Voy a colocarle ahí bye. Alejandro Niepo. Funciona. Bueno, voy a volver a la pregunta del colega. Efectivamente, la fisiopatología de la filtración en cirugía bariátrica, tenemos que diferenciar la manga gástrica del bypass gástrico. En cuanto al bypass gástrico, en general el manejo es bastante semejante al de la esófago yeyuno anastomosis. Si el leak es grande, se puede utilizar incluso OVAC o prótesis cubierta. Porque se maneja más o menos de la misma forma. Si ocupando el mismo algoritmo, si la perforación es pequeña, en menos del 70%, lo más probable es que sí se pueda manejar desde el punto de vista endoscópico, por ejemplo con VAC o con prótesis, o incluso cuando son muy pequeñas, que son puntiformes, solamente colocando una sonda enteral de alimentación, y tratar de cerrar el defecto incluso con un pequeño clip o un over the scope, si es que está la disponibilidad. De lo contrario, solamente con la sonda. Y las que hemos tenido en manga sí son un poco más complejas porque existen dos perforaciones. Uno que es la propia de la manga, que es la más clásica, que está arriba, en la parte alta de la sutura. Y la otra, que es mucho más infrecuente, es abajo. Fisiopatológicamente, por presión, se produce la filtración arriba, que es donde queda más débil la sutura, y efectivamente existe ahí dos alternativas. Uno, a mí me gusta mucho, Botox abajo al píloro y prótesis cubierta, que hay una, de algunas marcas especiales, que va pilórica hacia esófago, excluyendo la cámara gástrica en el momento del leak, y eso se deja también por unas varias semanas, hasta 6 semanas, 8 incluso, dependiendo cómo evolucionan. Esa es una forma muy bonita de manejar esos leaks, que son habitualmente grandes y bien molestos. Y abajo, la otra que me ha tocado, que es muy inhabitual, nos tocó una filtración en una manga, pero a distal. Y esa era pequeña, puntiforme, le pusimos un par de endoclips tradicionales de 11 milímetros, premontado, y anduvo espectacular, con una sonda de alimentación obviamente también. Eso me parece que hay un detalle, Alex, fundamental, no sé qué piensas tú, que es entender muy bien la fisiopatología de la fístula antes de tratarla, porque si yo trato la fístula y no tengo un buen outflow, por más que ponga lo que le ponga, la fístula no va a corregir. Entonces, antes de empezar a tratarla, hay que ver bien cuál es el outflow. Y eso en bariátrica es más importante, porque generalmente tienen mal
un mal tracto de salida, o porque la manga quedó acortada, estenosada, o porque la estenosis de la anastomosis de la IDRU. Entonces, es muy importante que tenga buena salida. Si no, la zona de presión alta, como tú mencionas, hace que cualquier método fracase. Así es. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas del auditorio. ¿Quieren hacer alguna exposición más ustedes? El doctor Saturnino está preguntando cómo es esa prótesis. Yo no me voy a referir a la marca de esa prótesis, pero es cubierta, Saturnino, efectivamente. Y es maleable, es modelable. Sí, no, yo las conozco, doctor, pero sé que tenía alguna otra prótesis ustedes. No. Nosotros hemos tratado algunos casos con gastroplastia vertical, hemos puesto las prótesis y hemos tenido que poner inclusive dos prótesis, una desde la unión esofagogástrica hasta y otra colocada, por supuesto, a nivel del píloro, o a veces hasta la segunda porción. Hemos tenido experiencia con esos casos. Y bueno, seguir evolucionando con este tipo de cirugía. Alejandro, ¿qué te pregunta? Ah, perdón, Federico, disculpe. Perdón. Cuando tenés una estenosis por cáusticos y que se considera ya luego de varias dilataciones que no responde al tratamiento y decidís colocar una prótesis, ¿cuánto tiempo deja esas prótesis? Yo soy bastante enemigo de las prótesis en los cáusticos, porque si no revierten con dilataciones, es muy difícil que reviertan con la dilatación, con el stent, porque son extremadamente refractarias. Tiene mucho más funcionalidad la reconstrucción que las prótesis. Porque es muy difícil estabilizarlo. Si se puede estabilizar, en general se puede estabilizar con dilataciones seriadas y uno ve que empieza a estabilizarse. O sea, son muy, creo que muy contados los casos en que con dilatación no va y con el stent uno mejora. Distinto es cuando uno tiene una estenosis más anular, donde uno puede hacer una estricturoplastia, puede poner un stent, pero trabaja en una zona corta. Las estenosis por cáustico generalmente son segmentos más largos y si son en esófago medio, yo prefiero reemplazarlo. Cuando están muy arriba es muy difícil, es una patología muy mala porque no tengo esófago donde unir un reemplazo, los stents no se toleran, esos casos son más dramáticos. Y es muy raro ver que haya solo estenosis en la unión esofagástrica por cáustico y no esté en el resto del esófago. Pero bueno, ahí por ahí uno puede hablar de un stent valvulado para evitar el baño de bilis sobre el lugar. Pero en general, yo sí puedo estabilizarlas con endoscopía y dilatación, genial, y si no, le hago el reemplazo con gastroplastia o con colon, porque muchas veces el estómago está dañado en las cáusticas. Perfecto. Yo quería complementar eso con efectivamente que la mirada de la estenosis benigna por cáusticos, péptica o por radiación, que es actínica, son un poco diferentes porque efectivamente el esófago o donde vamos a estar expuestos en el manejo fisiopatológicamente, y volvemos a lo mismo, volvemos a back to basics, es totalmente distinto. Y en las pépticas, por ejemplo, no hay que tener miedo a, incluso con un papilótomo de punta o con un disector, cortar la estenosis, hacer un corte, una mucotomía radial en la zona fibrosa, y a veces no necesitamos prótesis, sino que hacemos dilatación, mucotomía o fibrotomía sería en este caso, y mandamos al paciente para la casa tranquilo. En otra oportunidad, cuando son más rebeldes, ahí podemos efectivamente poner una prótesis. En cambio, en el esófago irradiado, Alejandro, hay un dolor de cabeza gigante. En el esófago irradiado, creo que para nosotros ha sido... Sí, bueno, cáustico, afortunadamente es menos frecuente, pero el esófago irradiado es un dolor de cabeza. A mí me ha tocado un par de perforaciones
asociado a esófago irradiado en el manejo de la estenosis y terminamos en exclusión y gastrostomía, incluso yeyunostomía, con harta tristeza. Por suerte son poco frecuentes. Sí. Perfecto. Una última pregunta. Siempre hablamos de competencia en endoscopía, en colonoscopía, en la CPRE, pero nunca nadie habla de las competencias en colocar stent. ¿Cuándo ustedes que tienen mucha experiencia hablan de que un endoscopista ha alcanzado el nivel de expertise suficiente para poder dedicarse a esto? Uf. Buena pregunta. Creo que no hay nada estandarizado al respecto, ¿no? Porque en la mayoría de los procedimientos que hacemos hay curvas de aprendizaje, claro, números de procedimientos para el máster de la técnica. El stent, creo que el downside es que no está justamente con un algoritmo que no está estandarizado. El upside es que me parece que no es un procedimiento técnicamente, o sea, la complejidad del stent no está en la colocación. La complejidad del stent está en la toma de decisiones, en la elección de la prótesis, en el estudio del paciente. Técnicamente no es challenging. En general, el que hace endoscopía alta intervencionista, el stent no es un procedimiento complejo, es de los más fáciles, de hecho. Entonces, por ahí no es tan crítico el número de casos hecho, pero bueno, es la competencia, la simulación. Creo que los modelos ex vivo, si hay un lugar donde son súper útiles, es en la colocación de stent. Porque realmente lo que uno tiene que tener en cuenta en la colocación de stent es ver dónde están las marcas y estos modelos ex vivo que son transparentes, que uno puede verlo desde afuera, realmente son súper útiles, porque es lo único que uno tiene que tener en cuenta, son las marcas, el resto no hay mucho. Y después está, si uno lo pone bajo radioscopía o lo pone guiado por endoscopía directa. Yo tengo el sesgo del cirujano, que a mí me gusta ver y analizar los daños que hice en la cirugía, entonces entro, miro con el endoscopio, miro la fístula y pongo el stent bajo visión directa en cada punta. Me gusta mucho hacerlo bajo visión directa, yo no uso radioscopía, pero los dos métodos son válidos, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo con Alejandro. Bueno, yo tengo muchísima menos experiencia, yo soy más... mucho más lego que probablemente todos los expositores, pero puedo hablar en base a profesor Moura y su enseñanza cuando las veces que he estado allá en São Paulo, que efectivamente la selección del stent, la selección del paciente y la técnica son totalmente distintos. La técnica es lo de menos, es seleccionar bien al paciente y el stent y efectivamente ver lo que quiero hacer con el stent. Si es un paciente terminal o no, si es un paciente que voy a retirar o no voy a retirar, y efectivamente elegir la medida en base a la patología que tenga, y algunos de los tips es dejar siempre un poco pasada la copa para elegir el stent más largo en cuanto a las estenosis que son malignas, y la potencia radial también en base a lo que yo espero con ese paciente. No es lo mismo colocar un stent con una potencia radial de 2 centímetros, o uno de 25, o uno menor, de menor potencia radial, y también si dejo un stent muy largo, el paciente puede tener náusea frecuente, intolerancia, y hago perder una cierta cantidad de dinero importante con una técnica que tampoco está exenta de riesgo. Y efectivamente en aquellos lesiones neoplásicas, infiltrativas, donde el lumen es bastante reducido, existen complicaciones asociadas al mejor stent, a la mejor malla, al mejor nitinol que exista o la mejor cubierta de silicona, y se puede desgarrar el esófago, puede perforarse post instalación de stent. Y en ese caso, cuando yo siempre, en base a aprendizaje, recomiendo partir con lúmenes pequeños y posteriormente, si es necesario o si el paciente tiene mejor expectativa de vida, ahí no tener miedo y avanzar con un lumen mayor, pero partir con lúmenes pequeños para potencias radiales
que no generen tanto potencialidad de desgarro o de ruptura del esófago. Doctores, muchísimas gracias. Excelentes sus disertaciones, como nos tienen acostumbrados siempre. Le doy la palabra a María José. Antes agradezco a Microtech y a Promedón por el espacio. Y obviamente a ustedes, muchísimas gracias. María José, adelante. Bueno, doctores, muchas gracias. Muchas gracias a los que ya están ocultos, al doctor Elrichman, profesor Moura, el doctor Saturnino, Alex Díaz y Alejandro Neponice. Fue un placer escucharlos. Y bueno, nos veremos pronto, si Dios quiere. Les mando un saludo grande a todos los espectadores y bueno, muchas gracias por estar. Adiós. Chao, gracias. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Luego, buenas tardes. Buenas noches.